Well, today we are going to check some topics about infrastructure that we are going to work with when we implement an electronic store. But you have some concepts about that. Yeah. Some of these concepts that we were learning in the dictionary or glossary that we work with are about infrastructure. So can you think about a concept which is about infrastructure? ¿Recuerdan los conceptos que revisamos en la sesión, en sesiones pasadas, sobre todo en el glosario? Algunas de estas sesiones, perdón, algunos de estos conceptos son acerca de infraestructura. Entonces, ¿alguno de ustedes imagina qué conceptos de todos esos que revisamos pueden estar relacionados con infraestructura? ¿No, ninguno? Es que no me acuerdo bien, profesor. Oh, come on. ¿Saben qué es infraestructura, no? Chicos, googleen infraestructura. Sí, pero la infraestructura es el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que en un lugar pueda ser utilizado. ¡Ea! Diccionario Larousse, ¿no? Google. ¡Ea! Ok. Entonces, ¿qué es, según los conceptos que nosotros vimos, qué necesitamos para tener o para crear una tienda en línea? Pues primero un producto. Ajá. Pero el producto como tal no es parte en sí de tu tienda. O sea, sí es lo que vendes, pero igual, si no lo tienes, puedes tener tu tienda en línea, ¿no? Requerimos de dominio. Ok. Requerimos, a ver, vamos uno por uno. Requerimos de un dominio. Sí. Si yo necesito un dominio, porque si no, no puedo tener la tienda en línea. No va a haber a dónde accese la gente, a qué URL accese la gente, para que puedan ver mi tienda. Entonces, el dominio sí forma parte de la infraestructura de la tienda en línea. ¿Qué otro elemento formará parte de nuestra tienda en línea? ¿Podría ser el hosting? El hosting, sí. El hosting forma parte de nuestra tienda en línea.
De hecho, es muy importante porque es el que almacena los archivos o los programas que hacen que se vea nuestra tienda en línea. ¿Qué otro, chicos? Podría ser también la URL y las palabras clave, las keywords. Tu URL es, está formada con base en tu dominio. ¿Va? Ok. Tus keywords te ayudan a posicionarte mejor dentro de los buscadores. Pero si no tienes keywords, aún así tú puedes tener tu tienda en línea. No vas a estar bien posicionado, pero tu tienda va a existir. Entonces, los keywords no son parte de la infraestructura. Ok, profe. ¿Va? Sí. ¿Qué otro, chicos? Nuestras condiciones de venta, o así de que el nombre de dominio, pues nuestros puntos importantes que son de que los derechos y obligaciones que están fijados por leyes y así. Tus políticas. Tus políticas te van a regular. Son importantes para estar en un dentro de un marco legal. Sin embargo, tú puedes tener una tienda en línea que no esté dentro del marco legal. Incluso, ustedes podrían, no se los recomiendo, no los exhorto a ello, pero podrían tener, por ejemplo, una tienda que se dedique a la venta de drogas, por ejemplo. No va a estar en un marco legal, pero la tienda existe. Entonces, en este caso, las políticas de privacidad puede que existan o no. Tu tienda puede existir técnicamente hablando con ellas o sin ellas. Al poder existir sin ellas, indica que no forman parte de la infraestructura de tu tienda en línea. ¿Va? Okay. Profesor, ¿también nos traía como infraestructura los sistemas de seguridad o programas para la seguridad? No precisamente. Sí entran los sistemas. Y los sistemas tienen que ser seguros. No es como un sistema de seguridad en exclusivo. Más bien, tu sistema tiene que ser seguro. ¿Va? Y el sistema, que en realidad, como hemos visto en las sesiones, es un CMS, un Content Manager System, sí forma parte de la infraestructura de tu tienda en línea. De hecho, es como el pilar, es el programa que pone tu tienda en línea en ejecución. Es de los elementos más importantes para tener una tienda en línea. Sin un sistema de distribución de contenidos, no puedes tener una tienda en línea. Entonces, sí forma parte de la infraestructura. ¿Va? Ok, chicos. Les comparto pantalla. Listo.
Sí. Ok, chicos. Infraestructura de una tienda en línea. Nuestro primer elemento es el dominio. Normalmente el dominio es la imagen de marca, ¿va? Si ustedes van a diseñar su propio producto y ya tienen una marca pensada, ese dominio puede ser su marca. De preferencia que sea igual al nombre de la marca, que se escriba igual. Así las personas los van a poder relacionar mejor. Si ustedes quieren comprar un auto Volkswagen, entran a Volkswagen.com. Ni siquiera se detienen a pensar si Volkswagen.com existe o no. Ya tienen algo relacionado con esta marca. Si ustedes quieren entrar a algún sitio, por ejemplo, de Coca-Cola, ustedes ya escriben, pueden escribir Coca-Cola.com, Coca-Cola.com.mx. Y ya la marca está bien posicionada y relacionada con su dominio. Entonces, por ello es importante que su dominio esté idéntico a la marca que van a manejar o bien al nombre de su tienda, en caso de que puedan vender productos de diferentes marcas. Debe ser simple y fácil de recordar. Mientras más simple sea, mejor. Así los usuarios teclean menos y recuerdan más. Es más fácil recordar 5 letras que recordar 10, que recordar 20. Más aún si tienen un nombre complicado que no suena como se escucha. Eso puede complicar que sus clientes puedan recordarlo fácilmente. Ahora, si es posible, que incluya una palabra, su principal palabra clave. No es un requerimiento, pero sí les va a ayudar a posicionarse de forma orgánica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante. Nuevamente, no es necesario, no es un requisito súper indispensable, pero les ayuda a posicionarse sin pagar. Si son tiendas, si el sitio web es una tienda como tal, se recomienda que la extensión sea .com, porque es la extensión de commercial. Com significa comercial. MX está orientado a negocios o sitios mexicanos. Si su negocio va a ser una tienda y va a estar enfocada solo a clientes mexicanos, lo mejor sería que tuviera la extensión .com.mx, sobre todo porque de este modo habría personas de otros países que quizás quieren comprar tu producto, pero si tú no se los vas a enviar, si no vas a hacer la exportación al país de donde es tu cliente, pues desde ahí tu cliente es bateado por sí mismo. Y dice, pues esta página es de México, pues no me conviene, yo estoy acá en Buenos Aires. No, me convienen páginas con extensión .ar de Argentina. O .com, que son como globales. Entonces, eso es lo importante de una extensión, que también de forma intuitiva te dice qué tipo de dominio es, como qué tipo de información te vas a encontrar. Y el dominio, pues te indica la marca. Te indica de quién es el sitio. Por ejemplo, si yo les digo,
no sé, colegioagropecuario.edu.pe. Pues ustedes pueden saber que se trata de un colegio que es agropecuario. Efectivamente está relacionado con educación porque tiene una extensión .edu y que está en Perú. Por eso tiene la extensión .pe. Entonces, igual, y si ustedes quieren estudiar alguna carrera agropecuaria, no se van a meter a ese dominio porque está en Perú. Digo, a menos que quieran irse a Perú, consultarían ese dominio. Entonces, eso pues les ayuda a segmentar mejor a los clientes. Ahora, en cuestiones del dominio, el dominio no puede tener caracteres especiales, a excepción del guión medio. ¿Cuáles son los caracteres especiales? Recuerden que son todas aquellas letras que no pertenecen al alfabeto inglés. Símbolos especiales como el arroba, signos de admiración, letras acentuadas o con diéresis. Sí se pueden utilizar números, pero nada más, ¿verdad? Y guión medio. Y siempre van todas en minúsculas. Ese es un estándar. No, nunca se van a encontrar un dominio con mayúsculas. En la presentación del tema, les puse dos links. El primero es whois.net, en donde ustedes, una vez que han pensado el nombre de su dominio, pueden verificar si el dominio está libre para que ustedes puedan rentarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dedican a vender flores naturales, quizás a ustedes les interese el dominio Ya se me acabó mi pila en mi teclado. Denme un segundo, chicos. Bueno. ¿Ya quedó, Don? Ok. Sí, Don. Mire, ahorita estoy dando clase. No. Ah, ok, ok. Ok, muy bien. ¿Cuánto fue, Don? Ok, ok. Bueno, ok. Ok, gracias. Ok, ok, ok. Va, gracias. Perdón, chicos. Les decía que a mí me puede interesar el dominio de floresnaturales.com. Flores naturales. Creo que voy a ir por unas teclado. Ah, no, sí, bueno, es que estoy en la laptop, entonces mi teclado inalámbrico ya se le, como que ya se le acabó la pila, creo. Pero puedo escribir con el otro teclado, no sé. No se asusten, chicos, no los voy a dejar. Ah, bueno. ¿Ya? Yeah. No, de hecho, creo que más bien tenía la pila mal puesta. Bueno, a ver si no deja de funcionar ahorita. Entonces, teníamos, por ejemplo, el dominio de flores naturales. Yo puedo entrar a whois.net y buscarlo. Entonces, lo tecleo, lo busco. Y aquí me dice que floresnaturales.com ya está registrado. Entonces, yo ya no puedo tomar
este dominio. Quizás podría tomar floresnaturales.com o flores-medio-naturales.com y quizás ese sí esté disponible. Entonces puedo tener flores-naturales.com y listo. flores-naturales.com sí está disponible. Entonces yo puedo reservar este dominio. Si yo en el navegador me voy a la página de floresnaturales.com, chequen lo que sucede. Me direcciona a otra página de otro dominio que está registrado por GoDaddy, pero está disponible para ventas. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que se da cuenta que flores naturales es un keyword muy potente. Entonces, lo que hacen es rentar el dominio y vendérselo o revenderlo a quien está interesado. No, es como comprar muchos boletos para un concierto y después ponerse a venderlos nuevamente y pues sacarles una lanita extra, ¿no? Hay gente que a esto se dedica y bueno, sucede de forma muy común. Si para alguien funciona el dominio floresnaturales.com, va a estar dispuesto a pagar la cantidad que le pidan. Honestamente, no sé cuánto puedan pedir por un dominio, pero también depende de qué tan común sea que la gente busque la palabra flores naturales. Dentro del Whois, ustedes pueden ver, si el dominio ya está registrado, pueden ver información al respecto del dominio. Quizás a ustedes les interese el dominio de floresnaturales.com y pueden estar interesados a que cuando venza el contrato de renta de la persona que rentó este dominio, ustedes puedan comprarlo. Para ello, lo que tiene que suceder es que el propietario actual no renueve su contrato. Entonces, si la persona no renueva su contrato, ustedes pueden entrar y tomar el dominio o rentarlo para ustedes. En el mismo juicio les dice acerca de quiénes son los dueños de un dominio o quiénes lo están rentando actualmente. Por ejemplo, si ustedes se meten al dominio de la universidad, que es, por ejemplo, upmetropolitana.edu.mx, este es el dominio de su universidad. Aquí les sale toda la información de su registro. Les dice que el nombre del registro es UP Metropolitana, Este dominio se creó por primera vez en 2008, en agosto. La próxima fecha de expiración del dominio es en 2021, en agosto. Y se actualizó en agosto del 2020. Se registró con AQI. AQI es una de las divisiones de NIC México. Está registrado a nombre de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con sede en Ixmiquilpan, en Hidalgo. El contacto administrativo es Edgar Isidro Cervantes, en la ciudad de Ixmiquilpan. El contacto técnico también es Isidro Cervantes. Y la información de pagos
es Isidro Cervantes. Entonces, así ustedes pueden encontrar la información de distintos dominios. Sobre todo, las más importantes pues, son la fecha de creación y la fecha de expiración, que significa hasta cuándo está rentado este dominio. Ahora, si por ejemplo yo quisiera robarme o tomar este dominio, de entrada yo tengo que esperarme hasta la fecha de expiración. Si en ese momento, si en esos días no han hecho una renovación del contrato, yo puedo tomarlo. Pero normalmente dan unos días de gracia para que la persona que hizo el contrato anterior pueda renovarlo. Es decir, igual y este dominio se libera para que cualquier persona pudiera rentarlo hasta, no sé, el 20 de agosto de 2021. Pero también lo que se puede hacer son contratos o renovaciones anticipadas. Es decir, que quizás desde julio, la persona que es dueña de este dominio lo vuelva a reservar. De este modo, aunque llegue la fecha de expiración, pues no va a expirar porque se renovó el contrato desde antes. Y yo ya no voy a poder tomarlo porque pues ya está rentado y le van a dar preferencia al propietario actual. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas? No, profe. Okay. Profe, perdón, ¿sí? Yo entré un poquito después de la clase, es que no tenía internet. Ok, nada más ponle presente, ¿va? Ok, sí. Gracias. Ok. Muy bien, chicos. Ok, en la misma presentación les puse otro link. Como yo les había comentado, para comercios la extensión adecuada es .com. Si van a hacer un comercio exclusivamente para México, les recomiendo que sea un .com.mx. Pero en realidad existen muchas otras extensiones, como por ejemplo .gov para institutos y secretarías gubernamentales, .edu para instituciones educativas, .edu.org para organizaciones sin fines de lucro. También adicional a esta extensión existen las extensiones de cada país. Por ejemplo, para México es MX. Todo lo que termina en .mx son sitios mexicanos. Existe .eu para la Unión Europea, .us para Estados Unidos, .uk para Reino Unido. Y bueno, aquí en este link de que les puse, es un link de un artículo en GoDaddy acerca de las extensiones de dominio más utilizadas. Entre estas, pues las extensiones más utilizadas pues, son el .com, que es la extensión comercial, es la más común en Internet. Está .net, .org, .biz para negocios de business, .info para sitios informativos, .name para nombres o personas. Están las extensiones de los países.
Y hay algunas extensiones que se dice que son cerradas o que son de marca. Y son extensiones especialmente para empresas que ponen su propio nombre y no pueden ser reservadas por algún otro sitio. Por ejemplo, tienen Amazon y pueden tener sitios.amazon, sitios.ford, sitios.mcdonald's y son son propietarias o son de marca, son de una marca ya establecida a nivel mundial. También hay otras extensiones referentes a distintas áreas o a distintos temas, como por ejemplo, punto .estate para bienes raíces, punto .travel para turismo, punto .news para periódicos, para algunas actividades, punto photography para algunos sitios fotográficos, etcétera, ¿va? Entonces, ustedes pueden encontrar sus propios dominios con sus propias extensiones. Yo lo que más les recomiendo es pues, nuevamente tener un .com, un .com.mx, que son como las más comunes, y al ser las más comunes dan como confianza, sobre todo para aquellos clientes que no están tan acostumbrados a Internet. O quizás hasta para ustedes mismos que están más familiarizados, pero si les ponen una extensión rara, pues ya como que empiezan a dudarle, ¿no? Ya es así de, y no tendrá virus tu página, o no hará esto, o no hará aquello, y eso roba accesos a su página. Entonces, como que lo mejor es una extensión estándar. Es importante el dominio porque a partir de este, sus clientes los reconocen. Si ustedes se les antoja un cafecito de Starbucks, pero no saben cuáles son las opciones, igual y en lugar de ir a Starbucks físico, pues se meten al sitio de Starbucks y ya nada más teclean starbucks.com. Ni siquiera se meten a ver si el dominio existe o si la tienda existe. Entonces se van a starbucks.com porque pues, Starbucks es bien grandote y debe tener su propia página, ¿no? Es como lo lógico. Si quiero checar un auto de BMW, yo no sé si BMW tiene una página, pero yo me voy a meter a escribir bmw.com y espero que me lleve a la página de BMW. Entonces, por eso es importante el dominio, que su dominio sea como su marca, para que así sus clientes puedan encontrarlos de una forma más rápida. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicos? No, profesor, ninguno. Todo bien. No, profesor, gracias. Va. Sí, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a seguir. Hosting. El hosting es para almacenar sus archivos y que se vean en un formato web, como una página web, y que sus clientes puedan accesar a ellos. Pero hay diferentes tipos de servicio de hosting. Vamos a checar los diferentes tipos. Y vamos a hacerlo a través de una analogía. En algún sitio vi esta analogía que se me hizo interesante y comprensible. Imagínense que un servidor web, bueno, en general un servidor, pues es una supercomputadora que tiene muchos recursos, mucho espacio para almacenar información, muchos teras, tiene mucha memoria RAM para dar servicio, entonces tiene muchos recursos.
y es como si fuera un edificio. Cuando ustedes rentan un hosting compartido, van a estar rentando un servicio económico. Es muy barato el hosting compartido. El problema es que también tiene recursos compartidos. Básicamente, muchas personas se están uniendo para rentar un hosting, un servidor. Entre todos lo pagan, pero pues también entre todos usan esos recursos. Entre todos usan la memoria disponible. Entre todos usan el espacio de almacenamiento disponible. Con ciertas limitantes, pero vamos, un cambio influye en todos. Es como si de todo el edificio ustedes rentaran solamente un escritorio. Tienen que compartir recursos, tienen que compartir la luz de la habitación, tienen que compartir el aire. Si se va la luz, se les va a todos. En un hosting compartido, si una aplicación utiliza mucha memoria, les va a afectar a los demás. Entonces, ese es como el problema del hosting compartido. Hay ciertas formas de limitarlo un poco, pero no es completamente una garantía. Igual que aquí con los escritorios. Tú puedes limitar a través de las barreras que hay entre cada escritorio, pero eso no quiere decir que el que está a un lado de ti o enfrente, pues agarre y se asome. ¿Va? Están compartiendo un espacio físicamente. Lo mismo sucede con el hosting compartido. Y no es que el de enfrente se meta a ver tus aplicaciones o tus datos, pero sí significa que todo el ambiente, todo el entorno, lo disfrutan o lo padecen, depende cómo lo vean, entre todos los elementos. Hay otro tipo de hosting que se da a través de un servidor virtual. En un servidor virtual es como el equivalente a tener todo una oficinita dentro de uno de los pisos. Y dentro de cada piso van a haber varias oficinas. Siguen compartiendo ciertos recursos, pero no tantos. Aquí en tu oficina, pues ya, tú tienes tu espacio. Si un cliente te va a visitar, pues ya lo puedes atender mejor a que si tu cliente va y te visita al escritorio en donde pues, todos te van a estar viendo. Vas a tener más servicios disponibles. Obviamente, te va a salir más caro rentar una oficina que rentar solo un escritorio. De igual forma, te va a salir más caro rentar un servidor virtual que un hosting compartido, pero también te va a dar más beneficios. Y aquí, pues ya el del escritorio de enfrente no se puede asomar, no puede consumir tus recursos totalmente como lo hacen en el hosting compartido. También tenemos un servidor dedicado. El servidor dedicado es más independiente aún. En este es como si de todo el edificio tú rentaras todo un piso, toda una planta. Los recursos ya están más limitados a tus posibilidades. Y si un recurso se agota en algún piso, no significa que se agote en el tuyo. Por ejemplo, si el del piso 5 no pagó la luz y se la cortan, tú en tu piso vas a seguir trabajando como si nada. No influye, no compartes ese recurso. Puedes tener más aplicaciones, más
te puede servir para más cosas. Es un servicio más completo. Obviamente, también va a ser un servicio más caro. Cuando tú vayas a crear tu tienda electrónica, debes tomar en cuenta ciertos aspectos, como son la disponibilidad. ¿Qué tan disponible quieres que esté tu sitio web? Acuérdate que la tienda es un sitio web. La diferencia es que de un sitio normal, pues es que tú puedes hacer compras o puedes hacer transacciones a través de este sitio web. ¿Qué tan disponible quieres que esté? Hay quienes te ofrecen un servicio económico, pero no te garantizan la disponibilidad. Otra cuestión es la velocidad. No es lo mismo que tú tengas en tu servidor, no sé, se me ocurre que 1 giga de RAM para que trabaje una sola persona, a tener 1 giga de RAM para que estén trabajando 10 o 20 personas. Eso es importante de considerar. Ahora también, cuando una persona entra a internet, es importante saber que a veces la página está lenta, pero no siempre es porque el servidor que le está mandando los archivos esté lento, sino que también influye que tu cliente quizás está conectado a través de datos. O quizás la conexión de él no es una buena conexión. Eso influye también mucho en la velocidad y no depende de ti. El soporte. ¿Qué pasa si tú estabas creando tu tienda y de repente le moviste algo y ya se desconfiguró todo el servicio? ¿Hay gente de soporte técnico que te pueda ayudar a restaurar? Ese servicio también cuesta. Y también es muy importante tenerlo. Escalabilidad. La escalabilidad se refiere a crecer. Quizás el día de hoy tú tienes 10 productos en tu tienda y realizas o recibes 10 pedidos al día. Y tu servicio de hosting básico te funciona a la perfección. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana tú te cambias? Bueno, no te cambias, más bien, el día de mañana la situación cambia y tú ahora tienes 1 millón de visitas diarias y vendes 1,000 productos diarios, o sea, recibes 1,000 pedidos, tu negocio ha crecido y quizás el servicio de hosting básico ya no te sirve. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es ampliar todos los servicios que tienes para que sigas trabajando con normalidad? Eso es la escalabilidad. En muchos casos, si tú necesitas más recursos, solo basta con que pagues. Quizás tú estabas pagando por 100 visitas o para soportar hasta 100 visitas y ahora tú vas a pagar para soportar hasta 200 visitas. Aquí ya es cuestión de cómo vayas creciendo. Las plataformas. La plataforma es tu tienda como tal y hay diferentes plataformas. Cada plataforma está escrita en un lenguaje de programación específico. Y hay lenguajes de programación, como por ejemplo PHP o Python, que corren tanto en Linux como en Windows. Pero también hay plataformas que corren sobre, que son, por ejemplo, ASP,
que es software de Microsoft. Entonces, un software de Microsoft nunca te va a funcionar en un servicio de hosting básico, porque los servicios de hosting básico tienen como plataforma Linux. Entonces, pues también debes tener en cuenta la plataforma para saber qué tipo de hosting vas a rentar. La tasa de transferencia. La tasa de transferencia es qué tanto tráfico tienes en tu sitio medido en bytes, o kilobytes, o megabytes, o en gigabytes. Y normalmente los servicios de hosting te dicen, ¿sabes qué? Yo te dejo transferir hasta 1 giga de información al mes, o 2 gigas de información al mes. Si ustedes van a recibir 1 millón de visitas, no les va a servir una tasa de transferencia de 1 giga. Entonces, es importante considerarlo. También la relación calidad-precio. Como ustedes saben, pues, un mismo producto se puede ofertar a distintos precios. Y puede que en algunos casos te den algo extra o que no. Entonces, es importante verificar qué te están vendiendo como servicio de hosting y, pues, verificar si la paridad calidad-precio está equilibrada. Número de dominios y subdominios. Algunos servicios de hosting te permiten tener varios dominios apuntando hacia una misma tienda. Por ejemplo, ustedes imagínense que venden, otra vez, que venden flores naturales. Habrá quien escriba flores-naturales y flores naturales juntito. Son dominios diferentes. Ustedes pueden adquirir los dos dominios y que direccionen hacia el mismo hosting. Pero no todos los servicios de hosting les permiten hacer esto. Entonces, es importante también checarlo. Cuentas de correo. Las cuentas de correo son importantes porque son también la imagen de la empresa. Si yo vendo flores y soy el gerente comercial de la cadena de florerías que tenemos en toda la República Mexicana y que se posiciona como la mejor florería en todo Latinoamérica, no voy a entregar a algún cliente mi correo electrónico de rubenramirez@gmail.com. Pues no, hasta da mala imagen. Yo daría mi correo de rramirez@floresnaturales.com. Y eso, aparte de que le da como caché, como ganas a la empresa, pues genera confianza en el cliente y genera más presencia en la mente del cliente. Hay servicios de hosting que te dicen, yo te permito crear una sola cuenta de correo electrónico. Hay otros que te dicen, yo te permito crear 10, yo te permito crear 20. Hay distintos paquetes. De aquí es importante que consideren eso. ¿Cuántas cuentas de correo van a tener? Si las van a usar mucho, las van a usar poco, en qué casos. ¿Y qué es lo que prefieren? ¿Va? Cuestiones de seguridad, sobre todo seguridad respecto a firewalls, para que no se metan intrusos y puedan robar su información. La facilidad del panel de control. Esta va de la mano con el One Click Install. Significa que ustedes pueden instalar sus aplicaciones de una forma muy sencilla, incluso sin requerir de los servicios de un programador de software.
o de un administrador de servidores. Hay aplicaciones que con un clic las pueden instalar. Entonces, eso es importante de saber, ¿va? Porque también, así como hay panel de control muy sencillos, hay algunos sistemas o proveedores de hosting que ni siquiera tienen panel de control y ustedes pueden accesar a su hosting solo a través de la consola de comandos utilizando comandos de Linux. Y pues aquí en estos casos sin duda van a utilizar a un programador o algún administrador de servidores para poder configurar su sitio web. Y la otra son los backups. Los backups son los respaldos que ustedes pueden hacer tanto de su sitio como de su información. La información que contiene ese sitio. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacerla? Entonces, son aspectos que sin duda ustedes deben considerar. ¿De acuerdo? Existe otro método, otro tipo de hosting, que es el cloud computing. Cómputo en las nubes, o en la nube, más bien, ¿va? Que es en internet. En estos tipos de servicios, ustedes solo pagan por lo que utilizan. Imagínense que ustedes tienen contratado un servicio de Amazon, y entonces, aquí con el servicio de Amazon, Amazon les puede decir, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar un centavo por cada página que visiten las personas. Entonces, si hoy tuviste 100 visitas, pues nada más pagaste 100 pesos. Pero si el día de mañana tú tienes, perdón, les dije que Amazon nos iba a cobrar un centavo por visita, entonces si tengo 100 visitas, voy a pagar 100 centavos. Si tengo 1,000,000 de visitas, voy a pagar 1,000,000 de centavos. Entonces, aquí es importante checar esa parte, que te convenga pagar por lo que utilizas. Otra de las facilidades es que tú solo te conectas y comienzas a trabajar. Ahí están las aplicaciones que necesitas. Los datos están alojados en una basecita de datos a la que solo tú tienes acceso. Ya no hay que instalar, no hay que configurar, no hay que hacer nada manualmente. Todo se hace en automático. Y tienen un buen nivel de seguridad. Normalmente estos servicios son como los mejores, pero son también los más caros. Aquí nada más como comentario, yo les puedo comentar que, por ejemplo, en la empresa en donde estoy, tenemos cloud computing con Amazon, en Amazon Web Services, y se pagan alrededor de 200,000 pesos anuales. Digo, esto pues es lo que le conviene a la empresa, pero es rentable para la empresa, pero la verdad es que sí, es un servicio muy bueno, pero también es algo caro. ¿Va? Por ahí, si quieren saber un poquito más acerca de estas diferencias sobre todo entre un hosting compartido y un hosting dedicado, les puse por ahí un link en la misma presentación, en donde la parte más importante es esta tablita, que les ayuda a saber o a decidir entre usar un hosting dedicado o uno compartido.
Básicamente, si ustedes van a tener un sitio medio, un tráfico medio o un tráfico moderado, pueden usar un sitio compartido. Si van a tener más de 500,000 de visitas diarias, sin duda, váyanse por un hosting dedicado. Si no tienen conocimientos de administración de servidores, váyanse por el hosting compartido. Es facilísimo. Si tienen conocimiento o tienen un administrador de servidores, pueden tomar el hosting dedicado. Si tienen el tiempo para administrar servidores, porque también es todo un show y son cuestiones muy técnicas de informática, pues váyanse por el hosting dedicado. Si ustedes van a distribuir videos bajo demanda o en streaming, tipo Netflix, tipo Amazon Prime, váyanse por un hosting dedicado. Si no, no. Si van a alojar sitios web personales o tiendas pequeñas, el hosting compartido es la mejor opción. ¿Va? Entonces, esta tablita es lo más importante de este artículo. Les recomiendo que lo lean si tienen tiempecín. No es como un requisito, pero puede ampliar su conocimiento y puede ampliar sus criterios. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor, gracias. Ok. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿O vamos bien? No, profesor, nada más las diapositivas están en Canvas, ¿no? Sí, igual que los temas anteriores. ¿Va? Sí, gracias, profe. Ok, muy bien. Otro aspecto importante es la plataforma e-commerce. El sistema que va a tener su sitio para su tienda. Hay diferentes opciones que ustedes pueden tomar. Por ejemplo, puede ser una solución propia desde cero. En este caso, ustedes contratan a una empresa de programación o contratan a algún programador y les diseña su tienda desde cero. Este es el método más caro. Actualmente, por muy barato, les saldría en unos 30,000 pesos, más o menos, mínimo, de ahí de 30,000 para arriba. La ventaja es que sería una solución a la medida de sus negocios. Podrían ahí mismo diseñar todos sus procesos y que el sistema pues les ayude a hacer todos esos procesos eficientes. No tener como un sistema, por ejemplo, pueden diseñar una plataforma completa para vender los productos, para llevar la contabilidad, para facturar, para hacer los cobros, todo junto. Obviamente, como les decía, pues va a ser más caro, pero va a estar ajustado totalmente a sus necesidades. La otra opción es usar un open source, un content management system que les va a permitir administrar los contenidos. Y para estos tenemos muchas opciones. Tenemos, por ejemplo, Shopify, Magento, PrestaShop o WooCommerce. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Algunos son más fáciles de instalar que otros. Algunos tienen más requerimientos que otros. Algunos son gratuitos, pero te venden ciertos complementos.
como por ejemplo el complemento para cobrar, o la extensión o el módulo para facturar. Si tú quieres que desde el mismo sitio el cliente se facture a sí mismo un pedido que hizo, es un complemento que a ti te va a costar adquirirlo. Y la otra solución, pues, es usar un marketplace. Cuando usan un marketplace, por ejemplo, Mercado Libre o Amazon, ustedes pues ya no se tienen que preocupar ni por reservar un dominio, no se tienen que preocupar por reservar un hosting, ya el marketplace lo tiene todo, ya tiene la tienda implementada. Aquí el único problema es que suelen cobrar altas comisiones. En ocasiones te dicen, ¿sabes qué? Tú págame por anunciar tu producto. En otras ocasiones te dicen, ¿sabes qué? De cada producto que tú vendas, déjame cierto porcentaje. Entonces, pues ya ustedes van pagando el porcentaje que se va generando con base en sus ventas. Tenemos distintas plataformas, por ejemplo, tenemos WooCommerce, es el que vamos a revisar en estos días para hacer nuestra tienda. WooCommerce es un plugin de comercio electrónico de WordPress. WordPress es el sitio principal o la plataforma base sobre la cual ustedes pueden instalarle distintos complementos, distintas extensiones para hacer diferentes cosas, entre ellas convertir su tienda en un comercio, perdón, convertir su sitio en un comercio electrónico a través de WooCommerce. Ventajas: es súper fácil de administrar, súper fácil de instalar. Toda la administración de los productos es muy sencilla, es muy intuitivo. Puede integrarse fácilmente con las principales pasarelas de pago, que son las empresas con las que puedes hacer pagos, como por ejemplo PayPal o Click, etc. Pueden crear fácilmente landing pages sin conocimientos de programación. Un landing page es como la primer página a la que entran cuando visitan, por ejemplo, Liverpool, ahí en donde se muestra un grid con todos los productos. Ese es un landing page. Y bueno, en WooCommerce es muy fácil crearlos. Como WordPress es un sitio para es una plataforma para crear blogs, por default, ahí en esa misma tienda van a poder crear un blog en donde hablen sobre sus productos y les puedan hacer promoción a sus productos. Por ejemplo, si venden, ¿no? Otra vez, si venden flores naturales, pues, ¿qué tal a crear un artículo acerca de las propiedades que tiene cierta planta? Hablar de lo relajante que puede ser, no sé, oler una planta, cultivarla, no sé, depende de su giro, depende de lo que puedan hacer su blog. Y es una solución súper, súper económica. Aun cuando tengan que pagar complementos, digo, vamos a trabajar aquí sin complementos pagados, pero si ya en un negocio real tienen que pagarlos, los costos son muy económicos. Existe también PrestaShop. PrestaShop tiene varias ventajas. Entre ellas que es muy fácil llevar el control de tus productos, es muy fácil de instalar, es muy fácil de administrar. Hay muchos módulos extras
para agregar funcionalidad. Puedes gestionar tus pedidos fácilmente, generar reportes. Tiene un módulo especial para posicionamiento orgánico. El problema de PrestaShop es que pues la mayoría de los módulos extras son de pago, que no es fácil insertar código HTML. Es complicado. Entonces, si recuerdan ustedes, cuando vimos el glosario, veíamos por ahí el tracking code, el código de rastreo, que era a partir del cual ustedes generaban estadísticas que, por ejemplo, Google AdWords o Google Analytics tomaban en cuenta. Todo esto lo hacen a partir de insertar HTML. Entonces, hacer eso, esa implementación con PrestaShop, es complicado. Ahora, otra de las principales complicaciones que tiene PrestaShop es que a veces hay que tocar o actualizar el archivo htaccess. Este archivo htaccess es un archivo para servidores web, de páginas web, que contiene la configuración de algunos sitios. Entonces, la verdad es que para actualizarlo, no lo puede hacer cualquier persona. Sí tiene que ser alguien que tenga ciertos conocimientos de informática, ciertos conocimientos de administración web. Si no, puede dañarse y al dañar el archivo, pues se daña toda la tienda. Entonces, pues es uno de los grandes riesgos. Tenemos también Magento. Magento es de los mejores sistemas que pueden tener. Es de los más fuertes, los más robustos y los más seguros. Tiene un sistema de compra para con el cliente súper sencillo. Pueden hacerlo multitienda, es decir, como tener varias sucursales de su tienda. Pueden integrarlo con un ERP en caso de ser necesario, para que puedan ustedes administrar todo su sitio. Es fácil integrarlo con plataformas de pago. El problema de Magento es que es difícil de instalar, es complicadísimo de aprender. Si no eres cliente, usar Magento es muy complicado. Tiene costos elevados para crear y desarrollar cosas nuevas. Es complicado personalizarlo, consume muchos recursos de un servidor. Por lo tanto, va a requerir un hosting potente y es un poco más lento que PrestaShop. Sin embargo, pues sí, como les decía, es súper robusto y súper seguro, y eso es lo que a Magento lo ha posicionado en los primeros entre los primeros plataformas para tiendas. Para hablar de los costos de implementar una tienda, no podemos plantear un costo específico porque se compone de diferentes cosas y los costos van a ser muy variables dependiendo de todo lo que necesitemos. Comenzamos con el costo de la programación de la plataforma. No es lo mismo que tú solo instales, por ejemplo, WordPress y el complemento de WooCommerce, que no te cuesta nada, literal nada, a que generes los costos por 30 mil o 50 mil pesos por una plataforma a tu medida. También vas a necesitar un diseñador y maquetador. Esto en caso de que tu tienda
o tu pequeño negocio no tenga logotipos. Necesitas contratar a un diseñador para que te haga los logotipos, para que te haga toda esta imagen empresarial. Si no, el cliente no te va a ubicar. Recuerden que a Apple lo ubicamos por la manzana. Y creo que esa ubicación es como muy, muy general. Creo que todos ubicamos a Apple. Aunque nunca hayamos tenido un producto de esta marca. ¿Va? Vas a necesitar posiblemente algún programador que te ayude a instalar algunas opciones. Tienes que contemplar los costos de algunas extensiones y plugins, como por ejemplo un plugin para generar opciones de pago o para que tu cliente pueda facturarse él mismo. Tienes que hacer estudios de usabilidad. ¿Qué tan fácil es que tu cliente use tu página? Eso es user experience. También involucra el responsive design. Responsive design se refiere a que a que tu sitio sea accesible independientemente del dispositivo del que están accesando. Puede ser un dispositivo de escritorio, por ejemplo, una laptop o un móvil. Por ejemplo, si tú entras al sitio de la UPMH, si se ve bien tanto en escritorio como en tu móvil, si las cosas no se ven movidas o si no se ve todo bien chiquito en el celular, quiere decir que tiene un diseño responsivo. También tienes que verificar los costos de tu hosting y tu dominio. Hay muchas empresas que te proveen hosting compartido, el cual es la mejor opción para tu tienda. Sin embargo, hay diferentes paquetes de hosting. Y cada empresa te ofrece diferentes cosas. La integración con un ERP. La fotografía e-commerce. En este caso, si tú vas a vender productos, no les vas a sacar la fotografía con tu celular si tu celular no da la calidad adecuada. No vas a sacar tu fotografía al ahí se va con un fondo cualquiera, en un ambiente cualquiera. Tienes que tomarle fotos a tu producto de modo que el cliente se enamore. Acuérdate que de la vista nace el amor y si tu producto se ve feo, pues va a ser complicado que lo vendas. Necesitas invertir un poco en fotografía. Y bueno, hay algunos servicios de terceros. Por ejemplo, ¿quieres implementar un chat online en tu tienda? Tienes que pensar tanto en la plataforma, el programita, la extensión de chat, como en el personal que vas a tener trabajando para este chat. Si tú vendes poquito, quizás puedes atender a uno o dos clientes al mismo tiempo. Pero si vas creciendo y 10 clientes te contactan al mismo tiempo, y si los tienes en espera, pues tu cliente no va a regresar. Plataformas de pago. Sistemas de opiniones, como lo que tú puedes hacer con las apps de Google. O con Mercado Libre, creo que incluso con Amazon tú puedes opinar y dar tu reseña acerca de un producto o de un proveedor. Minería de datos y Big Data. La minería de datos te sirve para encontrar un dato en específico. Por ejemplo, si tienes 1 millón de pedidos, y un cliente se está quejando porque su pedido no llegó, pero tú no sabes ni qué onda, tú tienes que encontrar, de entre todo ese millón de pedidos, tienes que encontrar
el pedido que le corresponde a ese cliente y por el cual se está quejando. Entonces tienes que buscar una aguja en un pajar. Para eso te va a servir la minería de datos, que es parte de base de datos. Big Data, si ya tienes 1,000,000 de pedidos, ahora quizás puedas empezar a generar modelos matemáticos que te digan qué productos estás vendiendo más, en qué temporadas estás vendiendo más, para que quizás el próximo año, en lugar de pedir muchos productos, perdón, chicos. Bueno, ¿qué tal? Sí, don, termino mi clase a las 9. Sí. Ah, ok, sí, don, sí, sin problema. Vale. Bye. Les decía, con Big Data, si tú ya tienes 1,000,000 de pedidos, entonces ahora puedes ver qué se está vendiendo más, en qué temporadas, y de este modo puedes ajustar tus inventarios para que lo que se está vendiendo más, el próximo año compres más de eso. Y de lo que no se vende, el próximo año compres menos de eso. Entonces, para eso te sirven todos estos servicios. Y son costos que te pegan en tu tienda. Entonces, son costos que cuando tú hagas el presupuesto de tu tienda, tienes que contemplar. Si haces un presupuesto para una tienda real, contémplalos. Aunque digas, yo no le voy a poner chat en línea, yo no le voy a poner opiniones, no le voy a poner minería de datos, no le voy a poner Big Data. Ok, no se lo pongas, pero contémplalo en ceros para que en un futuro no se te olvide considerar ese aspecto y quizás decidas que ya es tiempo de implementar un chat en línea. Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? No, profesor, ninguna. No, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok, chicos. Ahora, de las principales plataformas en línea, en la misma página web de Canvas, por aquí les puse algunas gráficas. Están gráficas acerca de Magento, el comportamiento de visitas que ha tenido el trend, la tendencia de Magento, de la palabra Magento, para ver cuántas búsquedas ha generado. Y bueno, están las estadísticas desde 2014 hasta la fecha. Se ve que Magento ha sido la más buscada, la tienda más buscada. Le sigue PrestaShop. Y WooCommerce es la que nosotros vamos a utilizar, que está en moradito y está muy baja. Sin embargo, si ustedes perciben, Magento, desde hace algunos años, está decayendo. Lo mismo sucede con PrestaShop. En cambio, WooCommerce se está manteniendo y presenta como cierta tendencia al aumento. Si vemos la misma gráfica, estas son gráficas de búsquedas a nivel mundial. Si vemos la misma gráfica, pero solo de los últimos 5 años, se sigue viendo la misma tendencia. Magento va a la baja, PrestaShop va a la baja, mientras que WooCommerce se va manteniendo y presenta por ahí algunos puntitos más hacia arriba a partir de febrero de este año. Si nos enfocamos solo a México, desde 2004, Magento y PrestaShop han tenido casi la misma tendencia y el comportamiento es idéntico hacia la baja
mientras que WooCommerce está un poquito más arriba. Aquí en México como que compite más que a nivel mundial. Y también aquí presenta una tendencia a la alza. Viéndolo en los últimos cinco años nada más, se observa toda la variabilidad que tienen tanto Magento como PrestaShop. Es un poquito más estable WooCommerce. Y nuevamente, Magento se sigue viendo a la baja junto con PrestaShop. Y WooCommerce no se ve tanto la tendencia, se ve más bien como estable. Pero sí, pues como que a partir de febrero igual empezó aquí en México a aumentar un poquito. Entonces, nosotros vamos a trabajar con WooCommerce precisamente porque es gratuito, nos va a permitir desarrollar los conceptos que necesitamos de forma adecuada y vamos a poder hacerlo todo sin pagos. Y además, presenta una tendencia a la alta. Y en realidad, pues lo que me puede ofrecer Magento, lo que me puede ofrecer PrestaShop, es en realidad, para este caso, lo mismo que nos puede ofrecer WooCommerce. ¿Tienen alguna duda, chicos, o algún comentario que quieran hacer? No, profesor. Gracias. No, profesor. Ok, todo bien entonces. Ahora, sí, vamos a hablar un poco acerca de las tendencias del comercio electrónico. Hay principalmente tres tendencias de comercio electrónico, tres enfoques hacia los cuales va el comercio electrónico. La tendencia más integral es hacia la omnicanalidad, es omnichannel, y pues la mayoría de los clientes estamos optando por esta opción. Por lo tanto, las tiendas tienen que ajustarse. Más que las tiendas electrónicas, son los negocios en general. La omnicanalidad significa que tú puedas realizar una compra independientemente del canal de ventas. Es decir, tú puedes hacer una compra y que no te importe si la haces en físico, si la haces en línea, si la haces por teléfono, si la haces porque escuchaste publicidad en la calle, si la haces porque oíste alguna recomendación. Eso es la omnicanalidad. Que tengas una experiencia idéntica al realizar una compra, sin importar el canal que usas. Sin duda, esto es un reto. Y la mayoría de los países no tienen tiendas o negocios adaptados a omnicanalidad. Pero es importante porque esta es la tendencia que se está generando. La tienda en línea no es más que un canal de venta. Un canal de venta más. Si ustedes, ¿qué productos van a vender, chicos? A ver, cuéntenme. Cerveza artesanal. Ok. Productos de lavanda. Ok. Si tú vas a vender cervezas, debes enfocarte en que tu cliente tenga la misma experiencia comprándote. Si va hasta tu tienda en físico o si lo ves en la parada de algún camión y ahí le haces la entrega,
O si él te hace la compra en línea. Si vas a vender productos de lavanda, lo mismo. Que tu cliente puede experimentar las mismas sensaciones, la misma experiencia de compra, si lo hace en línea o que si lo hace visitándote en tu establecimiento. En estos días ya no pueden limitarse a vender solo a través de un canal. Van a vender tanto como puedan a través de distintos canales. Yo, por ejemplo, compro ropa, se me ocurre. Compro ropa en Liverpool. El objetivo es que para mí me dé lo mismo o que tenga experiencias buenas. Obviamente, si voy a tener malas experiencias, pues no conviene. Que tenga buenas experiencias tanto yendo a comprar a la tienda como comprando en línea. Yo tengo una membresía de viajes. Entonces, yo puedo comprar hospedaje tanto yendo al hotel, puedo comprar a través de la plataforma en línea o puedo comprar a través de teléfono. Debo tener la misma experiencia. En este caso, la experiencia al comprar una reservación pues va a ser que pueda comprar mi reservación bien, sin problema. Que si en algún momento dado se presenta un problema porque, no sé, no hay disponibilidad, pues se pueda resolver fácilmente, sin importar el canal por el cual estoy comunicándome o por el cual estoy haciendo mi compra. Eso es la omnicanalidad. ¿De acuerdo? Ahora, hay otras dos tendencias interesantes. Una de ellas es el showrooming. Ustedes van a la tienda, pero compran en línea. Por ejemplo, imagínense que se van a casar, tienen mucho dinero y van a comprar los muebles para su nueva casa. Quizás ustedes van y se meten, como tienen mucho dinero y no es problema, pues van y se meten a estas mueblerías como Europe. Y ahí compran, ahí ven, ahí tocan, ahí sienten los muebles. Pero, pues no sé, igual y por internet les dijeron, si bajas la app, te doy 25% de descuento en tu primer compra y ¡zas! Meten una compra por 500 mil pesos. Y de esos 500 mil, pues les van a descontar el 25%, que son como 100 mil pesos. Y bueno, esto es el showrooming. Ven en físico, compran en línea. La otra tendencia es contraria. Ven en línea y van a comprar en físico. ¿Qué sucede? Pues igual y yo veo que Apple ya sacó el nuevo iPhone 2050 y que está súper nice y como el dinero no es problema, pues yo lo quiero ya. Yo lo vi en internet. Pero como yo ya lo quiero, ahorita agarro y me voy a, no sé, a Palacio de Hierro de Polanco y lo compro de una vez. Veo en internet, compro en físico, porque si lo compro en físico, lo voy a tener luego, luego. No me voy a esperar uno o dos días en lo que me llegue el producto. ¿Va? Esta es otra de las tendencias que están surgiendo. Pues cada una tiene sus ventajas y desventajas y además depende también del producto. Hay productos que te conviene que te lleven hasta la puerta de tu casa y hay productos con los que no puedes esperar.
porque ya los quieres. Tú como cliente, si lo pagas ahorita, ya lo quieres ahorita. ¿No? Como les decía, por ejemplo, con el celular, con un videojuego, con cosas pequeñas, pero como que medias lujosas, o sea, aplicas el web rooming, ¿no? En cambio, con cosas grandes, pues aplicas más como el showrooming. Ahora, aquí la situación es que en realidad los dos canales, tanto el canal físico como el canal online, se van a complementar. No es que los pongamos a competir. Nielsen reportó, indicó, que el 60% de sus clientes navega en línea antes de hacer una compra en físico. Y el 51% de sus clientes mira primero en físico y compra en línea. Accenture tiene cifras también de que el 80% de sus personas primero ven en línea antes de hacer una compra física. Y el 73% primero mira en físico y después compra en línea. Entonces, en realidad son canales complementarios. Si ustedes pueden tener los dos, es mejor. Si su cliente no llega a ustedes de una forma, va a llegar de otra. Además, por ejemplo, se me ocurre que si son los productos de Lavanda, al menos yo, si los voy a comprar, me gustaría como ir y verlos en físico, quizás olerlos, sentirlos, que alguien me cuente para qué sirven. Y eso va a ser la primera vez. Y quizás ahí les compro. Pero las próximas veces, como ya conozco el producto y me enamoré de él, pues ya lo voy a pedir por internet, ¿no? Y ya todo el contacto va a ser por internet. Y vamos a entrar en una omnicanalidad, porque si ustedes son atentos con sus clientes, van a saber que yo les estoy comprando y van a tener mi correo electrónico y se van a comunicar conmigo y me van a poder, pues no sé, igual y hacer ofertas o simplemente yo voy a tener una buena experiencia comprando con ustedes, tanto en línea como en físico. Y ese es el objetivo. A eso es a lo que tenemos que llegar. Y para eso es para lo que tenemos que trabajar creando clientes fieles, fidelizando clientes. ¿Va? Otro de las tendencias que creo que se da más en otros países, la verdad aquí, si alguno de ustedes ha visto esta tendencia, estaría bien que la comentara. Quizás el compañero que está en Walmart lo haya visto. Pero bueno, son las pop-up stores. Estas son tiendas físicas que venden outlets de diferentes e-commerce. Se ubican en localizaciones estratégicas de forma temporal. De repente como una expo, de repente un poquito más establecidas, pero siempre son localizadas en posiciones estratégicas temporalmente. Pueden ser días, quizás meses, pero no están establecidas de forma permanente. Y pueden encontrar productos de diversas marcas, de diferentes ámbitos, en un mismo espacio. Son outlets, van a encontrar rebajas, pero a partir de estas también pueden posicionar productos. Una marca nueva se puede volver competitiva, se puede dar a conocer, si se hace de la forma adecuada. No sé si alguno de ustedes aquí en México haya visto algún pop-up store. ¿Y quiera comentar? No, experiencia. No. Por lo que me comentan, por ejemplo, en Sam's no hay como que ese tipo de opciones. O sea, lo que es de
Omnicanal, pues, o sea, sí, digo, ahora sí que es especializado en mi área, pero es como que muy diferente a las tendencias que tienen en el extranjero. O sea, como que apenas en México se están como adaptando, pues ya que, por ejemplo, los clientes apenas está llegando como que generaciones nuevas. La mayoría de los clientes, no sé, de Sam's, tal vez les cuesta hacer pedidos en línea, así. Entonces, lo que quiere la cadena como tal es adaptarse a unos nuevos clientes, se podría decir, pero no ha llegado como que a experimentar como en el extranjero. Ok. ¿Alguno de ustedes, no sé, visitando alguna plaza nueva, ha topado alguna pop-up store? Quizás, no sé, bueno, es que en Pachuca no creo que haya, pero quizás podrían ubicar alguna, no sé, en Palacio de Hierro de Polanco, o en Interlomas, en la Quinta Avenida, en Cancún. No sé, son como los lugares que yo conozco, que son como espacios donde hay tiendas más así para gente adinerada. Pero la verdad es que yo aquí en México, al día de hoy, no he visto, o quizás la he visto, pero no he estado consciente de ello, acerca de una pop-up. ¿Va? Si alguien tiene o alguien ha visto, pues igual y estaría padre, nada más como saber, ah, pues sí, yo vi una en tal lado, ¿no? Y bueno, recuerden que esta tendencia, pues, influye sobre todo en que, pues, son temporales, ¿va? Ahora, ya nada más para terminar el tema. En un momento dado vamos a hablar de hawkers, que es uno de los casos de éxito de las tiendas en línea, del e-commerce, que empezaron desde cero y al día de hoy son unos vendedores magníficos. Por ahí vamos a checar su historia, si nos da tiempo. Aquí está el link para la página de México. Aquí lo que les quiero comentar es que si sus negocios van a empezar, si en algún momento dado ustedes se deciden por emprender su propio negocio, cuiden mucho a su personal. Hablando en buen plan y en mal plan. En buen plan en el aspecto de que pues, es la gente que atiende a sus clientes. Entonces, pues cuídenlos. En mal plan, pues igual que traten de no poner a gente engreída, Hawkers México, como les decía, lo vamos a revisar más adelante un poquito en cuanto a su historia, pero por ahí en 2016 metió la pata uno de sus directivos tratando de hacer promoción a sus lentes. Entonces, resulta que Hawkers vende lentes. Pues están a precios ahí más o menos. Hay más o menos de con eso como en una o dos semanas. Pero están bonitos. Tienen muchos modelos muy padres. Los invito a que visiten Hawkers México si quieren, si les gustan los lentes. Bueno, resulta que se lograron posicionar como una muy buena marca, pero en 2016 tuvieron una pérdida grande en México, porque resulta que, si ustedes recuerdan, en 2016 estaban en elecciones con Estados Unidos y como candidato estaba Trump. Trump quiere imponer lo del muro. Y resulta que un buen administrador de Hawkers México posteó: mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro.
Esta parte hizo que Hawkers perdiera incluso contratos. Entre uno de esos contratos era un contrato de relación que tenía con Sergio Pérez. Sergio Pérez, por ahí a quienes les gustan los deportes, pues es el Checo Pérez, que es corredor de autos. Es muy bueno. Entonces, a partir de ese comentario, Checo Pérez termina su relación con Hawkers. Obviamente se hace un boom. Hawkers pierde mucho dinero. La gente le empieza a tirar a Hawkers. Pues Hawkers, no contentos con haberla regado, publica enseguida otro, el mismo 9 de noviembre, publica otro tweet, diciendo: yo viendo sus respuestas de doble moral, un presidente de un país externo no determina tu camino, a darle hawkerianos. Entonces, esa parte del doble moral, esa crítica que vuelve a hacer Hawkers hacia la gente que los estaba criticando, pues los hace tener más pérdidas, de modo que llegan a hacerse una mala tendencia en línea, con el hashtag yo discrimino como Hawkers MX. Obviamente, pues, como sucede hoy en día con todas las ladies de empresas conocidas, con todos los lords de empresas conocidas, pues este directivo fue despedido. Salió un directivo de Hawkers España, que es en donde nace Hawkers. Salió un fundador y publica que han cometido un error grave, que hoy CM significa, estamos en clase, no lo voy a decir, y dice que no va a volver a ocurrir. Publica ahí un hashtag de lo sentimos de corazón, México, y junto con este tweet publica un video en el que, pues, nuevamente pide disculpas. Aquí lo que me parece importante es que ustedes, chicos, desde este momento puedan como visualizar qué es lo que podría suceder si ustedes, con el nombre de su negocio, publican en redes sociales cosas que no son adecuadas, cosas que pueden herir la susceptibilidad de otros. Entonces, pues nada más para que tengan cuidado y pues piensen un poco antes de publicar. Es como consejo personal. Obviamente los tweets de pónganse los lentes y las respuestas de doble moral ya no existen, ya fueron borrados de Twitter. Pero sí existe todavía el comentario de Checo Pérez, ustedes pueden buscarlo. Existe también el comentario de Hawkers MX, en donde ellos se disculpan e indican el significado de CM. Entonces, finalmente, no es fácil borrar de la historia ciertos aspectos. Y hacerse publicidad en línea es un arma de doble filo. Ustedes lo han visto con las ladies que han surgido en estos últimos días, sobre todo, no sé, con la chica esta del chicharrón en salsa verde, seguro la han de recordar. Entonces, pues por un detalle pierde su trabajo. Aquí en Tizayuca, ahora con las elecciones, hay una campaña en contra de Susana
Susana no sé qué, ella está por Morena, y se está llevando una campaña digital en contra de ella. Supongo que sus contrincantes o algo así, pero Susana hace varios meses, en marzo de 2019, anduvo muy metida metiendo diversos documentos para legalizar el aborto aquí en Hidalgo. Esa propuesta no pasó. Sin embargo, ese es el pasado que pues creo que desde mi perspectiva, actualmente está haciendo perder clientela a Susana. Nuevamente, en este caso, pues no es un aspecto como tan digital de hacerse publicidad, pero sí es importante ver que un hecho del pasado va a mermar o a mejorar tu futuro. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, ustedes al día de hoy en su Face publican cosas que pueden entrar en aspectos de discriminación, de acoso o todas esas cosas? Y el día de mañana ustedes tienen su propia marca. No va a faltar quien le busque en el pasado. Y aunque ustedes digan, me creo otro Face o cierro el que ya tengo, las huellas quedan. Entonces, pues van a decir, ay, ¿se acuerdan de Panchita? Ella la que ahora dirige la empresa más grande del país, hace 5 años o hace 10 años, se sentía tal persona y humillaba así, decía cosas así. Entonces, la parte digital es un aspecto que tienen que cuidar como la personalidad misma. Sobre todo porque efectivamente deja huellas. Entonces, pues nada más es como comentario. Nuevamente, como todos los comentarios, quien quiere los toma, quien no. Todos son libres, pero pues sí, finalmente hay detalles que pueden pues desencadenar sucesos desagradables. Aquí en este caso con Hawkers, pues hubo pérdidas millonarias, aparte del desprestigio de la marca. Es efectivamente, Pamela, una mala forma de patrocinar. Y bueno, pues finalmente, chicos, creo que todo este tipo de sucesos que ocurren, pues ocurren como cualquier situación, con el objetivo de que nosotros podamos aprender algo, ¿no? Que se nos quede algo de los hechos que están aconteciendo. No sé si alguien quiere hacer un comentario o si alguien igual sabe de algún tema como esto.